primo punto di silenzio dell'ordine del giorno e iniziamo sulla lista di assistenti di verificazione del bonus secretario. Presente. Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Bertalicia González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Tenemos invitado a José Fernando Pedrosa, jefe de personal. Bienvenido. Bienvenido. Fernando y el doctor Francisco. Chuñita. Gracias. Les felicito por levantar su mano si se recuerdan aprobar el día. Pasamos al punto número 3, que es el por parte del señor administrativo, para que se analice la posible atención de los ciudadanos por servicio de la Cámara, que no será tipo jardinera, en la jefatura de cementerio municipal de Chubel Vázquez Barba, técnico que se hizo en la coordinación de mantenimiento de edificios, Rafael Miranda Martín, auxiliar operativo, ayudante en la delegación de Capilla de Guadalupe. Esto basado en los artículos 74, 25 y 26, 28 de la ley de instituto de pensiones del Estado de Jalisco. Adelante. Buenos días. Derivado de las solicitudes realizadas por los ciudadanos José Luis Ortega Cabrera, Robert Vázquez Barba y Rafael Miranda Martín, de los cuales aquí tengo copia de las mismas, se procedió a realizar su ingreso de estas personas para una probable pensión. Se pone en consideración de la Comisión de Administración la misma, señalándose aquí los montos, la antigüedad, edad y los motivos. No sé si tiene que lectura, lo dejamos en los casos. O... 71 años, 65 años y 69 años. Y los dos primeros ya no tienen. Sí, porque no tienen uno de 16 en una antigüedad, la otra 19. Están aquí anexos los resumen clínico. Está la solicitud del trabajador y está el modo de selección. Es como ya degeneración que no pueden caminar con las rodillas. Ajá. Bueno, sí,
nombre es como Jean-Paul Marcos. Tienen que saber que es que ya está mismo en el diario de Marcos. Y el síndrome de Marcos, pues ya lo mencioné, son enfermedades crónico-degenerativas. Y su tema quiere decir que está mal en los triglicéridos, colesterol, HDL, LDL. Y a lo que me señala el resumen clínico, el paciente se encuentra actual control de sus cuatro patologías, dentro de lo permisible, en el ámbito médico, con fumografías estipuladas para el control de dichas enfermedades, cabe señalar que se realiza probable diagnóstico de insuficiencia valvular aguda, ya que el paciente es síndrome de Mosaic. Oye, iniciado, la empresa que contratamos para conocer el plan de retiros y todo eso, pensiones, ¿qué fin tuvo? ¿Te acuerdas? Los manuales ya están esos, ¿no? ¿Papillo? ¿No? ¿La declaración? ¿El estudio actuarial? No, es que... ¿El estudio es un estudio actuarial? Sí, el estudio actuarial está realizado, de hecho se giró una copia para que tomaran en cuenta vamos, lo que debería de proyectar en base, lo que debería de proyectar en función de pensiones el personal que estuviera próximo o que está probable a pensionarse en el caso. Y realmente, como lo mencionaba Fernando en una comisión, es mucho lo que tuviera que considerarse, ¿no? Si nos pasamos a ese estudio actuarial, a esa probabilidad. ¿Por qué? Pues porque hay mucho personal de edad muy avanzada dentro de la plantilla y que, digo, esperemos que no se pensionemos todos al mismo tiempo porque sí entraremos en una crisis. Sería importante, a lo mejor, luego hacer un análisis, ¿no? No, pues yo creo que son 200 por jubilar si fuera por la edad de morir. Sí. O sea, esa es la mano. Y realmente es algo que debería, pues, de prever, no necesariamente que debería de utilizar, porque está supeditado a que el personal que está en condiciones tome la decisión de retirarse. Este, digo que es un 60% la base de la. Igual ya sé yo, cuando se van a hacer los procedimientos, nada más de ellos, hacer negociar con ellos, pero. Pues nomás sacar ese consentimiento firmado. Si hay consentimiento firmado, se sube al tren. Nos basamos en ley de pensiones. Lo que pasa es que es algo que yo sigo manifestándome. Me gustaría que hubiera una línea en que vamos a basar, porque yo les digo, el ayuntamiento nunca aceptó el pasivo, digo, pensiones nunca aceptó el pasivo legal, que es a lo que hago Fernando. Y de acuerdo a lo que yo manifiesto y he sostenido, la ley de pensiones, no tenemos que basar en la ley de pensiones porque aquí afecta la retroactividad. Pues sí, pero, perdón, pero si no hay una ley, pues de manera supletoria, desde que tomarla que tengas a la mano. Que esté vigente. En este caso, como no está regulado, bien dices, ¿cuál vamos a tomar? Pues. No, nomás para. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo una negociación muy vana, de acuerdo a que ellos ya solicitan, o sea, que darle un sí, pero aquí tiene que ver en el principio general el derecho de la aceptación, ¿no? De la manifestación de la voluntad. O sea, esto es lo que yo te ofrezco. Oye, pero es que aquí retroactivamente me estás perjudicando. Bueno, pues entonces, ¿estás de acuerdo? Por eso les pido por escrito. Si él te firma, pues dale. Por eso les pido por escrito, sí, a ellos para que les hagan la solicitud. Exacto. Y en base a eso, digo, yo me queda claro que pudieran pelear a lo mejor algo más, pero también cuánto le vas a invertir, cuánto vas a tardar y tu condición física ya no te da para aguantar mucho tiempo en esas condiciones de incertidumbre. Por la verdad. De lo que hagan ellos valer su derecho, que es el derecho convenio. Exacto. Sí. Y si hay una decisión de voluntad, todo está bien. Exacto. Así es. Voto a lo presente. Le solicito a los humanos estén de acuerdo en aprobar el punto.
y ella fue 2-3. Porque veo el orden del día, nada más era ese punto y vale, no sé si ya tienen algo finalizado. No, adelante, mira, uno es en cuanto a, yo lo platiqué ahorita, Fernando, ya se avecina bien. De acuerdo a la ley de estabilidad, no podemos, pues tenemos que limitar las horas extras. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que trabajan por otro lado. Entonces, yo le voy a dar a Fernando facultad del presidente, y si la comisión no está autoriza, se le haga una compensación únicamente por 15 días de salario a las personas que a lo mismo que les trabajo. Y estuvimos de acuerdo, perdón que te interrumpa, ahorita estaba Alejandro, Norberto, estábamos viendo eso, porque Mireya cuestionaba acuerdo de sus inspectores. Entonces ya dijimos que sí lo vamos a mandar a la próxima comisión de administración. Si ya lo traes preparado de una vez y lo queremos subir con una quincena y están de acuerdo, pues lo hacemos. No, yo ya, como pues, fue una plática somera con Mireya, con Protección Civil, con Alumbrado, no sé, déjame anticiparme. Y en mi punto de vista es que fuera bajo el esquema de tener la evidencia suficiente para poder demostrar que fue una, un bono, bueno, no es un bono, es la palabra correcta, es, un, es una compensación. Una compensación que equivale a una quincena, no de tiempo extra, para que no se vea así, no nos olviden, sino equivalente a una quincena, por laborar y ya que justifiquen en esto, en esto, en esto, en esto, nada más que nos den una lista de personal, porque no justificamos el actuar. Y que sean iguales circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor alguien le voy a dar la misma quincena y trabajó 10 horas, ¿no? Y a otro trabajó 20 horas. Esa es la porquería, nada más. Y, si nos dan más bien, dale seguimiento y bajo ese esquema. ¿El bono de una quincena es para? No, sino una compensación. ¿Una compensación de una quincena para quiénes? Para los trabajadores de seguridad pública, protección civil, alumbrado público. Una vez al año, de esa manera justificar, se puede manejar así y que sea equivalente a una quincena. La compensación. Si no trabajan en una quincena, por eso pedimos la recomendación, a más, lo más, el máximo de una quincena. Si trabajan en más, pues eso es lo máximo que se les paga. Si trabajan menos, equivalente a los días que trabajan. ¿Y ese control quién lo va a llevar? Cada director nos tiene que mandar la lista, las horas que valoraron. Y justificando en qué era laboral. Eso es el tema que queremos. Pues se va a manejar simplemente como compensación, pero no como pago de las extras. Exacto. Pero sí se les va a remunerar un servicio. Sí. Por los principios de la ley de estabilidad, ¿no? Pues yo creo que esto lo podemos aprobar de una vez, ¿no? Las dependencias, pues, como ya lo mencioné. Protección civil. Protección civil, seguridad pública, alumbrado público, inspectores. Y aseo público. Aseo y inspección y vigilancia. El tema de sus muchachas, que se las abogadas, ¿sus compas? Carpinteros, gente. ¿No les contrata el departamento de? Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el presupuesto. Lo de las horas extras, ¿será igual más con manejar la compensación de acuerdo a lo que se aplica en la ley de estudiar? Y el otro es, tengo una solicitud por parte de Marco Antonio Isaac González, jefe de Acción Público y coordinador del Interior del Pérez, en donde se han contratado 21 personas para barrenderos en la Feria del Tepabril. Yo quería tener un supuesto, ¿no? Nada más que indicar. Yo creo que son 15 días los que van a elaborar. Yo diría que por qué no se reivindica gente de otros departamentos que quieran elaborar para que se les maneje con la compensación de los 15 días. ¿En vez de contratar? Para no contratar, porque primero que
reacomodamos y tenemos menor costo, porque al contratarle vamos a contratar por 15 días y hay que indemnizar, y ese es un piquito que no tenemos. Entonces, mira, una opción pudiera ser que se contratara como asimilados a sueldos y salarios, y no le das más prestaciones que el pago de ese asimilado. Se le retiene, se le calcula su impuesto, y es mejor para nosotros, es mejor para ellos, porque son 15 días y no necesariamente tienes que crear un registro con un empleado. Sí, esa sería una salida. Pero tienen que cumplir los requisitos fiscales y que van a dar de alta y todo eso. No, nadie se da de alta, tú lo das de alta. Tú como una persona puede, comenzamos a fomento. Pero lo pagabas directamente en tesorería. No lo manejamos porque no son empleados. Son asimilados. Exacto. Son asimilados a sueldo. Pues hicimos manejar, ¿te acuerdas? Y todo pasa por tesorería, porque tienen que darse de alta. Porque fomento. La última vez como que cambió, pero se dio de alta. No le pagamos, se le paga directamente en tesorería. Y se le calcula. Se le paga y se le asimilado a los empleados, por eso lo pueden pagar. Así es, por eso les nombra con un contrato y es 15 días y no le genera ni antigüedad, ni indemnización, ni. Son cosas, otra vertiente, nada más, ya no entrega con nosotros, no nos contrataría. Tendría que hacer todo un contrato en sindicatura y que se le den espacio. Aquí es todo eso que tú no necesitas, ¿quién haría? Yo lo que no quería es incrementar la nómina y no pagarnos un costo de una indemnización a los 15 días, que puede ser un día de aguinaldo, un día de vacaciones, pero por eso es un extra, ¿no? Entonces, si hay gente que quiera chambear y tiene a disposición para ganar un extra, se les plantea que entre las demás áreas. Eso también puede ser. Para no tener el engorramiento, o sea, también tengo rostro de hacienda y el contacto, y es en 15 días, y que quién va a inspeccionar. Pero si tienes gente, sí. Aseo, protección civil, seguridad, inspección. En este caso, para la limpieza y cualquiera, podemos hablar con un compañero, un tema que es inspección. Ahora sí, Alfredo, nada más que hagan gustar, que manden una lista de los trabajadores. Sí, porque no todos somos. Entonces, a ver, el punto sería: vamos a compensar a servidores públicos hasta por una quincena. Hasta por máximo una quincena. Para hacer ese el mecanismo del año pasado que funcionó. Protección civil, inspección de vigilancia, hacer público, previo, listas acordadas entre. ¿Lista de personal? ¿Contigo? Sí, lista de personal. Okay. Justificación del trabajo y el horario laboral. ¿Para qué? Porque si trabajaron más de lo que es una quincena, no importa si toque. Pero si trabajaron menos, se les manda de acuerdo a lo que trabajaron. Y justificando el actual, porque eso es lo que nos pueden ver. ¿Qué hizo en esas horas? Ah, bueno, eso es. Acuérdense que el año pasado, cuando se me tocó ahí con los jefes de directores, no, pero vamos a exigir de ellos y no se dio la oportunidad, pues digo que está en la misma sintonía, ¿no? Sí, pero, no nos doy confianza en eso. Un punto. Las personas, por ejemplo, las que estamos avisando de hacer público, no sé si pueden ser financiados con el mismo. Comité de festejos, para que no se crea el presupuesto, dice otra. ¿Creen que desde el comité de festejos existe la capacidad? ¿Por qué? Porque si no, no la contratamos nosotros, si la contrata el comité de festejos. Y el comité de festejos absorbe el gasto. Aparte, los barrenderos, los que quieren para que barran, son nada más la pura plaza, más que los desfiles, ese día se quedan muy tirados por el 27 y el 29. Muchas. Tienes varias, pero en el núcleo. Y los que pagamos, o sea, para la plaza y el desfile. Pero si yo voy a preguntar con Manuel. ¿Cuántos se están pidiendo, Manuel? 21 personas. No se me hace muchísimo. Me hace demasiado. No sé, pero no sé, me gustaría que nos diera un informe para sí, que claro, porque el núcleo tiene. El núcleo contrata a Marco y Gabriel Pérez Hernández y. Hay que hablar con Hugo, nada más. A mí se me hace bien, pero no puedo con el ver que si son gastos que ahora se salen de la feria, de la feria los absorba, ¿no? Porque la feria es enseñada, la feria que va a ver los colegas, ¿no? Por ejemplo, que sea autosustentable. Sí,
claro, y nos quitamos de broncas, y ya lo contrata, y se contrata aquí, y no nada más para adquirir la plaza, sino los tiene en otros lugares, los tiene como geográficamente establecidos, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, el día de los que vienen los, al señor de la reinación, también están actuando nada más a las horas en la noche, para que tengan una capacidad geográfica de respuesta y estén a su disposición. Muy bien. Se queda así hasta que platiquemos con ellos para seguir sí, mañana a ver si se puede absorber. Más era la inquietud porque me quiero adelantar. Sí, ¿algún otro punto? No, esto. Bien, clausuramos la comisión de administración. Son las 12 horas con 3 minutos del día martes.